Hola, hola, mis chicas hermosas, Dios les bendiga, sean bienvenidas cada una de ustedes a este tu canal, La Cruz TV. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, solamente tienes que tocar ese botoncito rojo donde dice suscribirte. Y si quieres que todas las notificaciones te estén llegando cada que yo suba un video, solamente tienes que tocar esa campanita que aparece por un lado, así es que recuerda, si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, es gratis, así es que muchas gracias a cada una de ustedes que me siguen acompañando. Y ahora, como pudieron ver aquí en el título abajo, quiero enseñarles a ustedes, darles más que todo unas ideas de cómo ustedes pueden decorar esta mesa que yo tengo aquí a un lado. Así es que si quieren saber cómo yo tengo decorada mi mesa y compartirles estas ideas de cómo yo decoro esta mesa, quédense lista y vamos a comenzar. Ok, chicas, y ahora para empezar les voy a mostrar lo que es la mesa que yo tengo. Esta es así de entrada, tiene dos divisiones. Como pueden ver, es plateada, de ese metal así cromado, y trae lo que es el vidrio. Y esta yo creo que la agarré, creo que la compré en la Amazon. La que yo tenía antes era café y la vendí y me compré lo que fue esta. Yo creo que ya tengo como un año con ella. Y por aquí tengo lo que es mi espejo. No está ni tan grande ni tan chico. A mí me encanta, chicas, lo que son los espejos. Así es que ese es mi espejo. Así es que ahora les voy a empezar a mostrar las ideas de cómo yo puedo estar cambiando, cómo ustedes pueden estar cambiando de decoración. Así es que vamos a comenzar. Ok, mis hermosas, para esta idea, como pueden ver, yo ya puse lo que es una lámpara. Pude poner lo que fue esa bandejita también con que trae esas piedritas, ese jarroncito, una piña, y también logré poner lo que es este otro de centro como para poner lo que es una vela por dentro. Y por la parte de abajo tengo lo que es una retratera, y esa donde está lo que es la perita con el otro jarroncito chico, esta es una retratera también, chicas, que yo fueron uno de mis primeros videos que yo hice. Entonces recreé lo que fue una bandejita. Así es que les voy a hacer una toma de cerca para que puedan ustedes ver lo que tengo adentro. Como pueden ver, me encanta. Si pueden ver, me encanta lo que son esos adornitos así. Ese, chica, yo lo agarré en especial por $8. En TJ Maxx, ya estaba en la rebaja con la etiqueta María. Está lo que tengo, mi piña y ese jarroncito. No sé si se recordarán que fue en una de las tiendas de segunda mano. Así es que tengo este otro que es como un joyerito que también no tengo ahí. Y mi lámpara también. Así es que esta es para esta idea, chicas. Así es que espero y les guste lo que es esta idea. También es muy sencillo y le da un toque muy elegante también, así es que a mí me encanta lo que es esta idea. Y ahora por aquí tenemos lo que es la otra, mis chicas. Como pueden ver, puse lo que fue esa base con mis flores, que también, si siguen mis videos, lo han de haber visto en videos anteriores, en lo que hice en tres ideas para lo que es el comedor. Así es que pueden usar lo que es esta por aquí. También por ahí tengo lo que es mi bandeja de cristal, también, que hace poco le subí ese video la semana pasada. Así es que la de los diamantitos, puse lo que fue ese candelero chico con esa vela azul. Este otro adornito de acá, que chicas, yo lo compré en una yarda, era negro y yo lo pinté lo que fue así en color plateadito. Y este otro que es como un portavelitas. Y por aquí abajo decidí poner lo que fueron mis piñas. Tengo esas tres piñas y la de medio, es la más chica. Así es que esa idea me ha encantado con mis piñitas ahí abajo. La verdad que a mí me encanta lo que es la piña en la fruta, y así en decoración se me hace muy delicado también. Y así es como se ve de cerca, chicas, una toma de cerca. Como pueden ver, la bandeja se ve hermosa. Puse ese corazoncito también ahí en medio y la velita. Así es que este es el que les contaba, que lo compré lo que fue en una yarda. Y por acá están lo que son las flores, chicas. Me ha encantado, la verdad, se ve muy delicado. Y por aquí abajo, pues, como les comentaba, están lo que son mis piñitas. Así es que esta ha sido la idea número 2, chicas.
Ahora, chicas, para esta otra idea decidí poner algo de blanco. Como pueden ver, vamos a empezar en la parte de abajo. Puse lo que fue ese arreglo que yo lo hice. También es un DIY. Les estaré dejando el link en la parte de abajo. Este cuadrito que dice Home is wherever I am with you. Este me encanta, chicas, ese cuadrito. Este cuadrito yo lo compré en lo que fue en la tienda de la Dollar Tree. Parece increíble, chicas, pero sí, ahí lo compré solamente por $1 y se me hace, la verdad, muy bonito, muy hermoso, que en otros lados lo pueden comprar por un precio más alto. Así es que ahora, siguiendo por aquí, por la parte de arriba, decidí poner lo que fue esa base de cristal con esas bolitas también que llevan blanco y un poco de café. Puse también lo que fue ese cuadrito, que también es un DIY. Les estaré dejando el link también en la parte de abajo. Esta otra bandejita que es como de esa piedra, está muy pesada, es de esa como mosaico. Decidí poner lo que fue esta piña blanca que trae plateadito. Y esta otra vela también, que esa la compré lo que fue en la tienda de segunda mano. Me encanta porque trae unas flores. Y la base que tiene también es así como de cristal, de vidrio, que se me hace muy delicado. Y este es el otro, chicas, como pueden ver, está muy delicado también, se ve muy sencillo. Como pueden ver del lado izquierdo, tengo lo que es esta linterna, que es un DIY que hice y que fue también en colaboración con mi amiga Sandy del canal Savvy Sandy. Les estaré dejando ese link por aquí abajo para que puedan también ir al canal de ella. Y en medio tengo lo que es también esa velita, tengo una vela adentro, es con su portavela. Por este lado tengo lo que es el jarroncito, también con las letras que dice Love, también el osito que es una alcancía, ese es de la Dollar Tree, igual que la palabra Love, son de la Dollar Tree. Por abajo están esas flores, también ese florerito que también lo compré en una tienda de segunda mano. Y por este otro lado, lado derecho, tenemos lo que fue esa idea que les compartí de cómo ustedes pueden poner su cactus. Así es. Ok, y para mis hermosas, como pueden ver, puse lo que son esos dos candeleros, esas velas que yo las hice también, fue muy fácil de hacerlas. Por aquí puse lo que fue ese adornito con la flor, luego lo que fue en este centrito de aquí, lo que fue esa retratera que yo la uso como bandeja, que les digo fue un DIY que recreé. Puse esos dos adornitos chiquititos que también. Creo que los compré en la Dollar Tree, así es que por aquí abajo también puse estos otros dos bases que también estas las compré en la tienda de segunda mano y este otro que era de azul, esa bolita de flores era azul y yo la pinté así en ese color, así es que este es nuestra próxima idea, chicas. Así es que mis chicas hermosas, espero y este video les haya ayudado, les haya servido a cada una de ustedes desde ahí donde están, desde su casita. Muchas gracias. Dios me les bendiga. Recuerden, chicas, que es todo de ponerle amor a tu casa, a las cositas que tú tienes, valorar y apreciar lo que tú tienes porque es una bendición.
tener un techo donde vivamos, porque hay muchos allá afuera que no tienen un lugar donde estar, chicas. Y es que es una bendición de Dios tener un techo. Yo por eso le doy gracias a Dios por este techo, por tantas bendiciones que ha derramado en mi vida. Así es que, y gracias a Él, porque las ha puesto a ustedes que me sigan apoyando. Así es que muchas gracias. Dios me les bendiga. Recuerden poner ese amor en su casa, en sus cositas. Cambiar las cositas, del lugar, chicas, de estarlas como rotando para que no se aburran o se enfadan, por decirlo así, de lo mismo. Cambiar siempre de la rutina lo que hacen en su casa, eso les ayuda. Se los digo porque a mí me ayuda, me motiva, es que es una gran alegría para mí estarles compartiendo estas ideas a cada una de ustedes. Así que muchas gracias a cada una de ustedes. No se les olvide regalarme un like si este video les ayudó, les sirvió de algo. Y se suscriban si no lo han hecho. Así es que muchas gracias. Dios me les bendiga, mis chicas hermosas. Y nos vemos en nuestro próximo video. Bye.